mi negrito lindo, que es lo que tengo en el corazón, que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú me estás acabando, que yo ya no sirvo nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que yo ya me perdí. ¡Bravo! Moza, que ternura por Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapísima señora! Noche, mi negrito lindo, que es lo que tengo en el corazón, que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. ¡Ay, divina! ¡Ay, divina! ¡Divina! ¡Me la como! ¡Yo me la como! ¡Mana! ¡Mana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¿Cómo te llamas? Lentico. No, sigue, sigue, tranquila. Espérate, yo me encargo de esto, sí, que tú tienes tacones. Sí, porque sabes que como esto es nuevo para ven, mí. ¿Quieres venir acá? Ay, ven. Ay, ven, yo te acompaño. Ay, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. El calor. ¡Qué guapísima está usted! ¡Qué señora más elegante! Está preciosa. Preciosa, espectacular. ¿Quieres sentarse una en la silla? Siéntate en mi silla si quieres. Vente, súbete. Sí, 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 claro que sí. Claro, súbete. Estás en tu casa, mi amor. Sube, mi amor. Sube, sube. ¡Qué bonita! Súbete, súbete. Oye, Nat, trae más tacón que tú. Trae más tacón que yo. ¡Qué bárbara! Es demasiado diva. ¿Cómo te llamas? Magda Luz. ¿Y de dónde nos visitas? No, de acá de Bogotá. De acá de Bogotá. Magda Luz, yo voy a ser muy indiscreto y un poco grosero, pero yo quiero que me cuentes ese secreto también guardado. ¿Cuántos años tienes? Ay, eso no se le pregunta a una dama. ¿Qué te pasa? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Por qué lo haces? Porque quiero saber cómo cantas de hermoso y desde cuándo lo haces y cómo te ves tan guapa. Y tengo muchos años. ¿Y muchos de cantar también? ¿Muchos años cantando? No, antes no había nunca asistido a algo así. ¿En serio? ¿Es la primera vez? ¡Qué suerte la nuestra! Estamos muy de buenas. ¡Muy bien! Hermosa. ¿Y por qué escogiste esa canción? Mira, porque yo soy una persona romántica. Sí. Esa es mi naturaleza. Ajá. Y la canción tuya me... Es que yo la grabé también hace unos años y cuando mi señora estaba en su adolescencia ya me había oído cantarla. ¿Ah, sí? Ah. No, mentira. Es mentira. Esta canción es muy famosa porque la cantaba un trío mexicano súper famoso que se llamaban Los Tres Diamantes, ¿verdad? Los Tres Diamantes. Tres Diamantes, sí. Oye, pues qué maravilla tenerte aquí el día de hoy. Nos da un gusto enorme porque aparte nos hemos dado la vuelta a los tres y cuando nos hemos dado la vuelta... Nos ha impactado además lo guapísima que vienes el día pero de hoy. Qué barbaridad. Qué elegancia. ¿Cómo siempre te vistes así? ¿Siempre vas así de elegante por la vida? Es una naturaleza.
Pues no solamente cantas hermoso y tienes una presencia hermosísima, sino que dan ganas de abrazarte y de consentirte y de quererte mucho porque eres adorada, eres muy dulce. Sí, yo no tengo abuela. Abuelita Natalia. Yo tengo 8 hijos. 8 hijos tienes, felicitaciones. Ay, no has perdido el tiempo, hija. Uy, qué belleza, 30 qué nietos. 16 nietos. Entonces qué tienes la vida llena de felicidad por todas partes. Sí, sabes que es de las cosas que le doy gracias a Dios. Es que yo nací en el 34, o sea, la cuenta. No, ya. Wow. Ya, no hay que decir más. ¡Qué barbaridad! Te cuento que obviamente ya estás dentro del concurso de La Voz Senior, ya Colombia te vio cantar y los tres queremos que estés en nuestros equipos. Así que ya que estás aquí en el trono de Natalia, que estás tan bien ubicada, ahí sentadita como estás, nos puedes decir en qué equipo quisieras estar. Mira, ¿en si el de quieres, Jesús? Hacemos algo muy chistoso, nos ponemos nosotros hagamos allá al revés. Allá, eso, exacto, eso. Exacto. Eso. A ver. Mismo orden, mismo orden. Tan hermosa, me encanta. No, es que es un amor, es un amor. Sí, no, qué barbaridad. A ver, ¿con quién se va? Bueno, pues es un dilema serio para mí, porque los admiro a los tres. Una, dos y tres. Por ti. ¿Por quién? Cepeda. ¡Cepeda! Gracias. Ay, hermosa. Gracias, qué honor tan grande. Amor, gracias. No sabes lo feliz que me haces. Tú eres un ser romántico. Sí. Para mí es una cualidad lindísima, sí. Qué romántico. Te voy a acompañar a que celebres con la familia, porque esto apenas está comenzando. ¡Gracias! ¿Para qué puedes bajar? Ahí estás, ahí estás. Ay, divina, felicidades, estuviste magnífica. ¡Guau! Wow, esto es magnífica. ¡Guau! Wow. Gracias, mi vida.